representantes de los medios de comunicación. Gracias por acudir a esta rueda de prensa que encabezan los diferentes presidentes de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles, Asociación Civil. Voy a presentar rápidamente a quienes encabezan el presidium este día para esta rueda de prensa. En primera instancia voy a presentar a la vicepresidenta de la zona centro-oriente, ingeniera Nereida Hernández Palacios. A continuación, también voy a presentar al ingeniero Enrique García Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. También nos acompaña el ingeniero Gilberto Montero Pérez, que es parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. También voy a presentar al vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, José Eduardo Torres Bautista. Y finalmente también al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, el ingeniero Valdemar Carro Hernández. Voy a cederle el micrófono a la vicepresidenta de la zona centro-oriente, ingeniera Nereida Hernández Palacio, para que nos hable sobre esta reunión de especialistas técnicos de la región centro-oriente de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros. Por favor. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, es un placer estar en el Estado de Puebla, por supuesto. Yo soy poblana, aunque vengo del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, pues me encanta mi estado. Pues bienvenidos todos, ¿qué es lo que les podemos platicar de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de Jalapa? De la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, que se compone de 60 colegios a nivel nacional, que ahorita nosotros somos la región centro-oriente que la compone el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, el Colegio de Ingenieros Civiles Carlos Tachón, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa. Somos 5 colegios que representamos a la región centro-oriente y que trabajamos con las distintas áreas que maneja la construcción, tanto capacitación como expertos en la construcción. También tenemos agregados que son catedráticos y que tenemos las vinculaciones directas con las universidades. Contamos con capítulos estudiantiles para poder compartir el conocimiento que tenemos nosotros como ingenieros expertos en el ramo y poder ceder esos conocimientos a las nuevas generaciones. Gracias, bienvenidos, bienvenidos a todos. Ya ustedes nos encontraron trabajando. Justamente es lo que hacemos es un informe de actividades y una interacción que hacemos entre los colegios de ingenieros civiles, el Colegio de Ingenieros Civiles Carlos Machón, que es de Jalapa, Veracruz, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo. La ingeniera Liliana está atorada ahí en el Arco Norte, y que son justamente temas de ingeniería, temas de ingenieros que nos ocupan para tratar de hacer mejor las cosas. Ahora que nos escuchamos entre nosotros, platicábamos todos de la incidencia que buscamos tener los colegios de profesionistas en la reglamentación local. Platicábamos de la propuesta que tenemos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, de la nueva ley de construcciones del Estado que se presentó en el pleno del Congreso y que, bueno, se turnó a comisiones y ahí está. También platicamos de la posibilidad de la modificación del reglamento de construcciones, lo que ustedes conocen como Colebún, la parte de Puebla que atiende justamente los temas de construcciones, el capítulo 17, y que ahora estamos trabajando para mejorarlo. ¿Qué implica mejorar los reglamentos de construcciones? Que tengamos construcciones más seguras. Ese es el principio de los reglamentos de construcciones. Cuidar de las personas. No olvidar nunca que las construcciones están pensadas para que las ocupen personas y que la seguridad de las personas es lo más importante en la construcción. Entonces,
Les platico esta parte que estamos haciendo en Puebla, porque se encuentran coincidencias, como me platicaba el ingeniero Gilberto, que están trabajando en el reglamento de construcciones de Jalapa. Como escuchábamos al ingeniero Valdemar Jarro, que también se está trabajando en el reglamento de construcciones de Tlaxcala. Entonces, vemos cómo nuestros problemas se replican, vemos cómo no hemos podido avanzar lo suficiente en los estados ni municipios para tener una reglamentación adecuada para tener seguridad de las construcciones. Prácticamente todos los estados en la República adoptan el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Y como algún día lo decíamos, bueno, tampoco es que nos cause mucho problema en utilizar el de la Ciudad de México, porque en la creación del reglamento de construcción de la Ciudad de México intervienen entes nacionales, interviene la Universidad Nacional, interviene el Senatred, interviene. Entonces tienen un buen reglamento. Pues a partir de ahí nosotros también tenemos que tener nuestros reglamentos y no nos podemos adaptar a ellos porque los suelos son diferentes, porque los materiales de construcción son diferentes, porque el tabique hecho en Cholula resiste diferente que lo que se utiliza en la Ciudad de México, en otras partes se construye un blog. Tenemos que analizar nuestro entorno local y así ir trabajando. Entonces, esa es una de las cosas que nos involucran a todos y cual, lo cual es también un tema en común. Quisimos convidarles de esta reunión que tenemos para que ustedes conozcan de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, que es un esfuerzo por lograr la unidad y a través de la unidad llegar a mejor práctica de la ingeniería civil. Uno de los objetivos de la propia federación no solo es la unidad gremial, sino también la certificación nacional de los conocimientos en ingeniería civil. Actualmente, y ahorita la ingeniería de vida se nos va a hacer ver, está abierta la convocatoria para certificación de los conocimientos en ingeniería. Contar con ingenieros certificados en este momento no sirve de gran cosa, pero el espíritu de la certificación es que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento y en algún momento también, así se planteó porque estaba dentro del Tratado de Libre Comercio, es que ingenieros certificados pudieran trabajar en los tres países, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, es un tema que se ha insistido y es una de las banderas también de la Federación. Justamente el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, pues bueno, es un ente certificado. Entonces le dejamos para que nos platique de ese tema. Gracias, ingeniero. Pues sí, efectivamente, los ingenieros civiles tenemos la bondad de tener multidisciplinas en nuestra carrera y en nuestro ejercicio también profesional. Los colegios aquí presentes junto con los de los colegios que reúnen la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros, estamos dispuestos a colaborar con otros colegios de profesionistas, con universidades, con asociaciones empresariales, para que estos objetivos estatales, regionales y por supuesto federales se lleven a cabo. Tenemos que involucrarnos también en la parte de las relaciones públicas para que estos eventos que nosotros hacemos puedan llegar a los medios y también pueden haber que existen colegios que podemos ayudarlos de manera técnica y que estamos en el camino para lograr ese objetivo. Efectivamente, como dice el ingeniero, unificar y identificar la profesión de la ingeniería civil está en el camino de la certificación. El Colegio de Ingenieros Civiles es uno de los tres colegios, junto con el Colegio de México y el Colegio de Querétaro. Los tres pertenecen a la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y los tres somos clientes certificadores de ingenieros civiles. Ahorita están abiertas las tres convocatorias para ingenieros civiles certificados. En octubre se vence el plazo para entregar la documentación para que los ingenieros civiles interesados en ser ingenieros civiles certificados por estos tres colegios puedan entregar su documentación y nosotros poder evaluarlo. Entonces, los invitamos a que lleven a cabo este ejercicio para poder fortalecer nuestra profesión. Como también lo comenta el ingeniero Enrique, todos los colegios aquí presentes, de hecho, estamos trabajando de la mano con nuestros municipios, con nuestros estados, para nuestros reglamentos de construcción. ¿Por qué? Porque hemos
efectivamente, visto que no aplica la misma receta para todos los estados, para todas las regiones. Entonces, sí necesitamos de ese reglamento que nos ayude a tener construcciones dignas y construcciones que puedan vivir los años que dice el proyecto que vive. Entonces, invitamos también a nuestros gobiernos para que se acerquen a nosotros y nos abran esas puertas tan necesarias para poder llevar a cabo con mucho éxito esa actualización del reglamento. Bueno, pues agradecer nuevamente aquí la invitación del ingeniero, la ingeniería del ingeniero Enrique García. Y bueno, comentarles también, haciendo un énfasis en estas actualizaciones a la reglamentación local de cada uno de los estados. Hace ratito lo comentábamos también que es necesario, es necesario la actualización de esta reglamentación local. Para el ejercicio, bueno, comentaban ahorita aquí mis compañeros, para las construcciones seguras, pero también nosotros en Tlaxcala particularmente estamos viendo el ejercicio de la profesión, de la figura como director responsable de obra, que se aplique conforme a la normativa, vigente. Y pues aquí estamos muy agradecidos y con mucha participación aquí con la nueva vicepresidenta de la región centro-oriente. Y pues aquí estamos para colaborar. Gracias. Muchas gracias por su palabra. A continuación, iniciaremos con una sesión de algún medio de comunicación. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Cuáles serían esas mejoras que necesita el reglamento de construcción? Y hace un momento también, cuando estábamos en la ponencia, estaban hablando de los CRO, saber en Puebla cuántos hay certificados, porque pues si de momento no son muy visibles, cuando hay una emergencia, pues somos todos los que nos rigen, ¿no? De esas casas sean verificadas por una emergencia. Sí, desincorporar el capítulo 17 del Código Reglamentario Municipal es todo un reto. El capítulo 17 es una mezcla de conceptos de desarrollo urbano y de construcción. Entonces, son dos cosas diferentes. El tema de desarrollo urbano debe estar acorde al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Y esa es una pregunta para que vean en las autoridades. ¿Cómo va el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla? Dos, después del Plan de Desarrollo Urbano, modifican la Carta Urbana. La Carta Urbana es la zonificación de la ciudad para que todos los ciudadanos sepamos qué se construye, en dónde se puede construir. Ah, ok, es un corredor urbano de servicios, puedo construir un edificio, puedo construir un centro comercial. Eso es el orden, ¿no? Y después, la parte de construcción, que nosotros aclaremos desde el punto de vista técnico cuáles son los requisitos mínimos de seguridad de las construcciones. Si estuviéramos hablando de edificios de mampostería, que los edificios de mampostería son los más comunes, los de tabique, pues, ¿a qué distancia tienen que estar los castillos? ¿Dónde van las cadenas de desplante? ¿Dónde van las cadenas de cerramiento? Que todo eso va incluyendo en una norma técnica. Las estructuras de concreto también. ¿Cuál es el sismo que vamos a utilizar en las construcciones? ¿Para qué sismos vamos a estar preparados? ¿Para qué sismos van a estar preparados nuestras construcciones? Entonces, todo eso para nuestra norma local, les mencionaba hace rato, es bien importante contar con estudios de resistencia de los materiales que se utilizan en cada uno de los estados, porque es diferente el tabique rojo recocido de Cholula al tabique o al bloque que utilizan en de Perote, que utilizan en Jalapa, es diferente a lo que utilizan en Tlaxcala, es diferente a lo que utilizan en Hidalgo. Entonces, sí son esfuerzos locales en los que los colegios de profesionistas estamos insistiendo para contar con reglamentos acordes, ¿no? y tener esas dos cosas. Uno, el orden que nos proporcione un buen programa de desarrollo urbano y un buen reglamento de construcciones. Esas dos cosas nos van a dar como consecuencia que vivamos mejor, que nadie nos quiera sorprender, que las construcciones que se hagan sean donde se deben de hacer y se hagan bien. Y el tema de DROs, yo también estoy perdido de cuántos son, pero son más de 700.
tenemos en Puebla. Hay una categorización A, B o C. Creo que prácticamente nadie puede decir cuántos cerros hay en Puebla, pero son más de 700. Nosotros, como colegio de profesionistas, tenemos alrededor de 300 ingenieros civiles que son DBOs. Pero bueno, habría que sumar también a los arquitectos, a los ingenieros municipales, a los ingenieros arquitectos. Entonces, por eso vamos a hacer un pero bueno, más o menos es esta cantidad. Y no es importante cuántos hay, sino qué tan preparados están. ¿Y cuál es la función del DRO? Lo voy a tratar de resumir rápidamente. El director responsable de obra, cuando firma un plano, certifica con su firma. Ahí damos la bienvenida a la ingeniera Ileana, que es la presidenta del colegio. Ingeniero, si quieres, bienvenida. Cuando firma un DRO el plano, está certificando que ese proyecto cumple con el reglamento. Entonces, si tiene su firma, por eso hay sanciones legales. Puso su firma, ok, cumple con el reglamento. Si después nos damos cuenta que la obra no cumplía con el reglamento, el principal responsable es el DRO. En este nuevo esquema del reglamento, van a ser copartícipes, o esa es la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles, o participes de la responsabilidad, el propietario, el proyectista, el constructor, el DRO y los corresponsables. Claro, todos son responsables de una construcción y no se vale para el propietario decir, bueno, pues es que yo le pagué 2.000 pesos al DRO y entonces eres el de la responsabilidad. No se trata de eso. Ese es un nuevo esquema que estamos proponiendo en el reglamento. Ojalá de tiempo, ojalá sean receptivos y lo podemos hacer. Sí, gracias. Buenos días. Solo abundar, si bien ya comentaba que a lo mejor para conformar este nuevo reglamento o adecuar este reglamento en Puebla, ¿hace qué instancia tendría que ir dirigido o ya hablaba del municipio de Puebla? No sé si a nivel estatal también se tendría que hablar para que ya se adapte a esto. La propuesta que nosotros tenemos es la ley de construcciones del Estado, que el diputado Fernando Morales nos ha estado ayudando en ese tema. ¿Por qué es importante una ley de construcciones del Estado? Porque de ahí podría desprenderse un reglamento estatal. Y aunque esa atribución de los municipios regular las construcciones, somos 217 municipios, y entonces tener un reglamento marco que sirva para todos los municipios sería ideal. Puebla podría decir, yo tengo el mío y es más avanzado, como usar un reglamento, pero el resto de los municipios no, porque municipios como Tehuacán no tienen un reglamento de su plan, Orinaña la tiene, San Juan ya tiene, pero son esfuerzos individuales. Entonces, tener una ley de construcciones del Estado nos podría ayudar a tener una norma técnica para construcciones de mampostería, de acero, de concreto, de madera en el Estado, conocer además las condiciones de sitio y de suelo para el Estado y tener un reglamento marco para el Estado que cada municipio pudiera hacer pequeñas adaptaciones. Entonces, por eso nuestra primera iniciativa es esa parte, la parte del Estado. Después estamos trabajando con el municipio porque evidentemente el reglamento más avanzado en el Estado es el del municipio de Puebla. Pero estamos trabajando por ambas vías, ¿no? Y bueno, esperamos que algún momento quede para mejorar las condiciones sin el trabajo de nosotros, que al final, pues, bueno, igual que ustedes están haciendo su trabajo con nosotros, intentamos hacer el nuestro haciendo construcciones pacientes. ¿Algún otro compañero que quiera hacer una pregunta? Sí, bueno, a ver, ¿quieres complementar aquí? Aprovechando el comentario que les estaban preguntando, es pedirles a los municipios que se acerquen a los colegios. Hemos estado nosotros insistiendo, ahorita aplaudo el esfuerzo que ha hecho el ingeniero Enrique con las regiones del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla. Vemos que es el colegio que más regiones tiene, delegaciones tiene de la región. Entonces, que no dejen de lado los municipios, acercarse al Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla para que también nos ayuden, igual a los otros colegios que tenemos en la región. En el reglamento también poner más énfasis en el proyecto, que es muy importante contar con un proyecto, qué es lo que se va a construir y por supuesto no dejar de lado el control de calidad durante toda la obra, por supuesto. Por esto, pues agradecemos a los... ¿No tienes micrófono? Es que sí. Bueno, más además, agradecerles a los medios de comunicación su asistencia y mi confianza. Muchas gracias, señor.
Yo le quería preguntar ahorita que estábamos hablando sobre la municipalización, bueno, llegar a los municipios, ¿cuántas delegaciones ya tienen ustedes integradas? Nosotros tenemos 6 delegaciones. Tenemos la delegación de Atlixco, de Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Huauchinango, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Y eso es un esfuerzo por que tengamos un colegio consolidado. Ahora que estamos en reunión con colegios de ingenieros, somos de los pocos colegios que tienen el estribillo de Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Entonces, y justamente esa es la presentación, de por sí los esfuerzos cuestan trabajo. Si pulverizamos el esfuerzo, si nos dividimos, menos nos toman en cuenta. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo una de las cosas que veo como problemática para ustedes como colegio es el cambio de gobierno tan rápido en cada uno de los trienios que tienen los ayuntamientos, que cada uno trae una idea muy distinta y realmente conformar una estructura para el futuro les cuesta mucho trabajo. Siempre ven hacia el presente. Ya hemos estado en la presentación de la visión 2050 del INPLAN y siempre es la pregunta, bueno, pues si no hemos solucionado los problemas de hoy, bueno, los de ayer. Sí. Entonces, sí, sí es importante una visión de futuro, sí. También es cierto que cada 3 años intentamos o cada 6 años intentamos reinventarnos y algo que en los que los colegios de profesionistas somos enfáticos es que tengamos planeación de largo plazo. Y eso existe en los institutos adecuados, como el Instituto Municipal de Planeación. Existía el Instituto Metropolitano del IMEPLAN, antes, justo cuando comenzó el gobierno de Miguel Barbosa. Entonces, existían los medios, ahora los existen. Ahora hay que procurar nosotros como sociedad civil, como asociación civil, ser exigentes de que en realidad se tenga una visión de largo plazo, pero con proyecto. O sea, si para el 2050 decir, bueno, vamos a hacer una ciudad verde, vamos a utilizar menos el coche, vamos a sembrar más plantas, quiero decir, pues son sitios comunes. Lo que tenemos que saber es cómo. O sea, ¿cómo voy a pasar del desorden que hoy tengo a ordenarlo? ¿Cómo voy a hacer que la gente viva mejor, viva más segura y después llegar a cumplir los objetivos de la ONU para el 2050? Sí, y realmente para ustedes como ingenieros tienen un gran reto porque, bueno, te lo digo porque yo también he visto la situación, la construcción, aunque tiene grandes avances, a veces muchos siguen con la construcción tradicionalista. Entonces realmente ese reto como que no se ha podido superar. ¿Y ustedes cómo se sienten en esta situación de tratar de seguir adelante con parte de esta construcción tradicional? El área de construcción, el gremio de construcción es muy noble. La verdad es que da mucho empleo, permite que todos trabajen de él, pero también ha permitido que cualquiera diga que puede construir. Y eso trae como consecuencia obras mal hechas, mal ejecutadas, viviendas con vicios ocultos, obra pública inservible a los pocos años. Y por eso la reivindicación no es de parte del Consejo Directivo ni del presidente del colegio, sino la reivindicación es que ingenieros civiles preparados participen de todas las obras, públicas y privadas. Estamos capacitados, lo hacemos constantemente, nos actualizamos. El colegio es una de sus funciones principales, la actualización. Entonces, que aprovechen la gente, tanto clientes particulares como públicos, a la gente que está preparada para hacer su trabajo, porque créanme que nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza si partimos del orden, partimos de un proyecto ejecutivo, partimos de la solución de una necesidad, partimos de solucionar el tema de cuántos beneficiarios, para que desde el punto de vista de obra pública podamos ponerle el estribillo de social. Pues bueno, vamos a contar cuántas personas estoy beneficiando con mis acciones. Y desde el punto de vista particular, pues vamos a hacer construcciones seguras para que cuando ocurran sismos, cuando tengamos vientos extraordinarios, pues no tengamos consecuencias. Y mira, te acabas de hablar de dos temas muy importantes para Puebla. La desforestación que ha tenido Puebla ha creado esta situación de los vientos. Y bueno, estamos en una zona sísmica, gracias a estar en el cinturón volcánico. ¿Qué tanto ustedes están preparándose para poder solventar esto, ¿no? Tú hablabas de la ecología también. ¿Qué tanto estamos viendo la parte de la parte urbana, de la construcción de urbanismo, para poder mejorar la ciudad? Sé que es una ciudad muy hecha al siglo XVII, XVI, pero ¿qué tanto podemos mejorar esa parte? Eso está visto, está estudiado, además es una de las
de las banderas que enarbolamos y de lo que se trata es ciudad compacta. Nosotros ya impactamos, desde el punto de vista ecológico, toda el área urbana. Si la seguimos extendiendo, la seguimos impactando. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta área que ya dañamos de manera muy grave, que es donde nosotros vivimos, hay que aprovecharla e irnos hacia arriba. Ciudad compacta implica buenos espacios públicos, parques públicos y edificios. Y edificios implica que modifiquen el coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de uso de suelo. Y esas sí son cosas que estrictamente atañen a la autoridad. Entonces nosotros empujamos el tema y que ellos corrijan para que sea más fácil construir edificios en pueblos. Y acá es muy importante lo que tú estabas diciendo. Y repoblar. Diciendo. Esta ciudad se está abandonando. Esta ciudad está perdiendo habitantes. O sea, la gente está viviendo en Lomas de Angelópolis, en Cholula, y se está perdiendo. Hay zonas inhabitadas, importantes. Toda la zona por donde está la Beneficencia Española, la zona del centro. O sea, la gente no vive en el centro. Ok, venimos, hay temas de comercios, de negocios, de oficinas, pero la gente no vive en el centro, se está despoblando. Y las acciones que se tienen que tomar tienen que ser orientadas a eso, porque si no nos vamos a seguir extendiendo. Bueno, prácticamente está llegando el Lomas de Angelópolis a Atlixco. Sí, y de hecho fíjate que acá estás tomando un punto muy importante, pero también tenemos la situación con el INAH. ¿Qué tanto ustedes han podido hablar con el INAH para poder lograr esto que tú nos estás comentando? Nosotros tenemos una buena relación con Manuel Villarruel, que es el delegado de INAH. Es proactivo, él es arquitecto. Así hay que entender que hay que cumplir ciertas restricciones. Quisiéramos que que el sí o no fuera mucho más rápido. Esa sería la petición, porque al meter un proyecto, primero la Gerencia del Centro Histórico, luego la Secretaría de Desarrollo Urbano, luego el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, pues es triplicar el trámite. Entonces, si son autoridades todos, que se pusieran de acuerdo y que el sí o no fuera mucho más rápido. Y entonces, bueno, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, bueno, pues vamos a buscarle una alternativa. Pero esas decisiones se pueden tardar años. Entonces, sí, un sí o no, rápido, claro. Y se pierde inversión, o sea, son muchas cosas que se necesitan para mantener vivas las casas. Y la verdad tienes razón, porque por ejemplo, el centro histórico, ya cuántas casonas tenemos abandonadas, que se están cayendo, y que no se le está dando esa procuración de poder seguir viviendo como lo que es un monumento histórico. Yo la verdad, tanto al Colegio de Ingenieros Civiles como al de Arquitectos, porque los dos van más o menos unidos de la mano, sí nos gustaría ver un proyecto de parte de ustedes para poder lograr que el centro se reviva. Y como tú dices, también habitarlo. Sí, claro. O sea, nosotros impulsamos, justo platicamos el tema de reglamentos. Y nosotros a través de los reglamentos, a través del plan de desarrollo municipal, urbano municipal y a través de la carta urbana, es nuestro medio de poderlo hacer. O sea, por más que nosotros lo digamos, nosotros somos una asociación civil que si bien agrupa a los ingenieros civiles del estado, la verdad es que no tenemos poder de decisión. Entonces lo que nosotros toca es empujar, tocar la puerta y eso hacemos. Por eso estas cuestiones, bueno, se ha logrado que no se necesite estacionamiento para construir vivienda en el centro histórico. Porque si es un requisito para tener una vivienda y para que te den un crédito bancario que tenga cajón de estacionamiento en el centro histórico, es bien difícil. Entonces, eso ya se consiguió. Creo que debe flexibilizarse el tema de permisos y de trámites. Y también quienes los presentan tienen que ser mucho más estudiosos del entorno para saber que sus propuestas son viables. Es decir, bueno, no me lo autorizaron, pero su propuesta era tirar todo y hacer cuartitos, pues no, eso no va a pasar. Pero si la propuesta es congruente con el edificio y con el patrimonio, sí puede caminar, y nosotros desde nuestro punto de colegios, pues exigir que esas respuestas sean más rápidas. Pues muchas gracias, la verdad me gustaste bastante. Y una pregunta, ¿ves que viene Expo Energía? ¿Qué tanto están participando ustedes ahí adentro? Nosotros estamos participando en Expo Edificare, de hecho vamos a estar en Expo Edificare también. En Expo Energía, pues bueno, no participamos mucho, pero la verdad tenemos que encontrar la manera de ser mucho más eficientes en cuanto a la generación de energía.
la utilización de los autos eléctricos en un país como México, en donde la mayoría se produce a través de la quema de carbón, pues no es tan buena noticia. Si estuviéramos generando energías limpias, y además tengo un automóvil que solo enchufo, pues pudiera servir. Pero para México no es una buena noticia tener autos eléctricos, porque de todas maneras la generación de energía pues es contaminante. Entonces, por supuesto, participar en todo esto, tú me das los datos de esta Exponergía, que participamos con gusto, porque nosotros como asociaciones civiles tenemos que hacer nuestro trabajo, estar preparados, estar listos, somos órganos de consulta, para cuando nos quieran consultar, estar listos para la respuesta. Exactamente. ¿No? Claro, pues exactamente. Muchas gracias. Vamos, gracias a ustedes.